¿De qué antídoto disponen los nudibranquios para poder alimentarse de los corales y las esponjas más tóxicas? ¿Es posible que los animales conozcan los poderes farmacológicos de ciertas sustancias? Los guacamayos ingieren caolín después de comer bayas venenosas. Del mismo modo que nosotros tomamos antiácidos ante una digestión pesada. Las sustancias químicas estructuran y marcan las pautas de algunos de los comportamientos más increíbles de los seres vivos. En sus comienzos, la medicina aprovechaba sustancias fundamentalmente extraídas de las plantas para elaborar sus pócimas. Ahora, cada día, se obtienen nuevos principios activos extraídos incluso de especies animales. Sobre todo, de las tan temidas y odiadas serpientes. Vamos a recorrer un mundo lleno de seres venenosos, de especies inmunes y de sustancias alucinantes y alucinógenas. La guerra química es una vieja guerra. Las toxinas, los venenos, escondidos en lo más íntimo de la composición celular, son un arma secreta que confiere al propietario una ventaja competitiva que además es invisible. Por ejemplo, en el suelo del trópico puede esconderse cualquier cosa. Para muchas especies, salir a la superficie es un riesgo que solo se debe afrontar cuando es estrictamente necesario. Muchos animales venenosos rondan en este hábitat tan especial. Y aquí descubrimos una forma increíble de usar las toxinas. Efectivamente, las tarántulas son temidas por su dolorosa picadura. La usan para cazar. Pero esta tarántula no busca comida. Es un macho en busca de pareja. Quizá por eso este roedor no tiene nada que temer. Aún así, es demasiado curioso y la curiosidad es mala consejera. Esta bellísima araña ha desarrollado un sistema disuasorio efectivo para repeler un ataque cuando es molestada por detrás. Es un sistema ingenioso que evita tener que matar, o peor aún, que malgastar veneno. Los pelos urticantes que proyecta friccionando sus patas contra el abdomen dieron una picante lección al atrevido, que pagó con un mal rato su osadía. Pero las primeras sustancias que funcionaron como venenos fueron los materiales de desecho de las bacterias. Nuestra intensa relación con estos microorganismos ha sido muchas veces trágica. Son los seres responsables de la mayor parte de las muertes en la historia de la humanidad. Esto es Clostridium botulinum, la bacteria causante del botulismo. Son las productoras de la toxina más mortífera que existe. Un gramo de su veneno bastaría para matar a 10 millones de personas. Como ellas, muchos otros seres vivos, en su intento por proliferar, han diseñado y fabricado su propio arsenal químico. Nuestra lucha contra ellos se ha basado en el espionaje, más delicadamente conocido como microbiología. Hasta hace unos pocos años, ni siquiera conocíamos la importancia del fuego o el jabón para combatirlos. Hoy, los controlamos hasta el punto de emplear la bacteria botulínica como relajante muscular en programas terapéuticos o como antiarrugas. Muchos de los antibióticos o sueros y vacunas inventados por el hombre no son más que la imitación de lo que otros seres vivos producen naturalmente. Por ejemplo, muchos hongos generan antibióticos naturales para evitar que a su alrededor proliferen bacterias. Los más conocidos son los del género Penicillium. Consideramos a la penicilina un producto tecnológico y esta, por importante que sea para nosotros, no es más que la defensa que un hongo segrega para evitar que las bacterias se coman su alimento. Con toda probabilidad, las toxinas fueron creadas en origen como una protección contra la voracidad de los depredadores.
Es lógico, por tanto, que las formas de vida estáticas y sobre todo el reino vegetal, la base de toda la cadena alimenticia, sean las mayores expertas en farmacia del planeta. Su práctica y movilidad necesariamente exige ser contrarrestada de alguna forma. Las plantas han fabricado alcaloides, terpenos, taninos, fenoles, saponinas. Todo ello para limitar el número de especies que las puedan devorar. Aunque lo parezca, no están indefensas. El guapinol es un árbol que ha desarrollado un veneno específicamente tóxico para el hongo del que se alimentan las hormigas cortadoras de hojas. La protección es evidente. Si a esta colonia de hormigas les diera por recolectar hojas de ese árbol, lo único que conseguirían sería matar a su hongo. Perderían su cosecha y morirían de hambre. Los monos aulladores parecen conocer perfectamente los secretos venenos que esconden las hojas de los árboles. En un estudio de campo, se delimitó un área en la que había 1.699 árboles. 149 de ellos correspondían a la especie denominada madera negra, de cuyas hojas el hombre obtiene un potente matarratas natural. Sin embargo, se observó a estos monos alimentarse regularmente de tres de esos peligrosos árboles. Pero solo de esos tres. Cuando se analizaron aquellas hojas, se comprobó que estaban libres de los alcaloides y glucósidos cardíacos que causaban la toxicidad. Una vez más, el animal había conseguido burlar al veneno vegetal. Sin duda, alcanzar este conocimiento habría supuesto un alto precio en vidas de jóvenes monos catadores. Pero lo más curioso es que ciertos autores ven aquí, en este comportamiento, uno de los factores más importantes en el desarrollo de la inteligencia de los primates. Para discriminar qué plantas son consumibles y en qué momento, hace falta una gran capacidad de memoria y un lenguaje muy desarrollado. ¿Quién sabe? Quizá esto es otra cosa que los primates debamos agradecer al veneno. De estas y otras muchas formas, los fitófagos se han visto obligados a adaptar sus costumbres y sus aparatos digestivos para poderse alimentar. Las plantas, siguiendo la máxima de «si no puedes vencerlos, únete a ellos», optaron por asociarse con algunos de sus depredadores y, a cambio de ofrecer alimento, obtuvieron nuevas posibilidades de dispersión. No obstante, algunas especies animales supieron sacar aún más partido. Aprendieron a incorporar los compuestos químicos de los vegetales a su organismo. Ahora también ellos eran peligrosos. Nadie se comerá a esta heliconia mientras no cambie de dieta. El hombre no puede acumular veneno de la misma manera en sus tejidos, pero ha sabido copiar la estrategia. Y hemos descubierto el potencial de conservación de alimentos que nos ofrecen algunas especies. Mejor dicho, especias. Lo que conocemos con el nombre de especias son plantas que han desarrollado una potente química pensada para su autoprotección. Y dado su carácter bactericida y fungicida, el hombre aprendió a utilizarlas como conservantes de su propia comida. Mezcladas entre los alimentos, las especias evitaban que hongos, bacterias o insectos se comieran nuestras despensas. Fue mucho más tarde, cuando acostumbrados quizás al sabor, descubrimos que, además de evitar la descomposición, aportaban una fragancia y un bouquet exquisitos, y que en pequeñas dosis no resultaban peligrosas. Pero que conste que la intensidad de los sabores y los aromas de la pimienta, el laurel, el perejil o la mostaza responden a una clara advertencia. Pueden ser mortales. No comas demasiado. Las bacterias y los protozoos se desarrollaron en medios líquidos y es en ellos donde mejor viven. De ahí el peligro del agua. El problema llega cuando se tiene mucha sed y el único agua disponible está caliente y estancada.
O sea, en las condiciones ideales para llevarse al estómago un montón de vida indeseable. Este es el momento de recurrir otra vez a la farmacia vegetal y evitar la terrible venganza de Moctezuma, la diarrea. Nos aconsejaron tomar ciertas bayas si nos veíamos obligados a beber aquí. Y desde luego, si juzgamos la potencia bactericida de las bayas en función de lo amargas que eran, podríamos habernos ahorrado el gasto en las modernas pastillas potabilizadoras. En todas las clases animales que distingue la taxonomía, podemos encontrar especies que utilizan la alquimia para defenderse. Aunque entre los mamíferos, las aves y los reptiles, el veneno es solo algo muy excepcional. El ornitorrinco es una de esas rarezas. Los espolones de sus patas traseras están conectados a una glándula ponzoñosa. Los mismos espolones se encuentran en sus vecinos continentales, los equidnas. Sin embargo, en estos primitivos animales son tan solo un vestigio de lo que debieron ser. Hoy parecen haber perdido su efectividad. Quizás se extinguió el depredador contra el que usaban su arma. Bajando un escalón en la línea de la vida, justo en el peldaño anterior a los reptiles, encontramos ahora sí una clase de vertebrados que es una experta en los usos y el manejo del veneno. Los anfibios. Para empezar, deberíamos subrayar que todas las especies de esta clase animal albergan en las glándulas de su piel sustancias nocivas para quien quiera degustarlos. Este joven cazador aún no lo sabía, pero sin duda, después de este primer encuentro, no olvidará la experiencia. Volvemos, pues, sobre la idea del veneno como arma defensiva. El de las ranas punta de flecha es tan potente que carecen prácticamente de depredadores. Las ranas dardo se alimentan de insectos venenosos con los que de alguna manera fabrican su toxina, la batracotoxina, el veneno más potente creado por animal alguno. La receta es de las ranas, pero la materia prima pertenece a los insectos. En efecto, es entre los artrópodos donde encontramos las fórmulas ponzoñosas más letales y enrevesadas. Hasta hay emisores de gas cianhídrico que matan por inhalación. Sin embargo, cuando alguien habla de picaduras de insectos, lo primero que viene a la cabeza son las avispas. Es cierto que algunas tienen un veneno realmente fuerte y que además, dado su carácter gregario, los ataques de estas colonias pueden resultar fatales. No obstante, de las avispas de las que más ha podido aprender el hombre, es de las avispas cazadoras. Curiosamente, son herbívoras. Cazan solo para sus larvas y han inventado una toxina que solo paraliza a la presa. No quieren matarla, tan solo conservarla viva y quieta para que un día su prole disponga de carne fresca. Un auténtico anestésico paralizante. Aunque para hablar de insectos venenosos, venenosos de verdad, hemos escogido a una hormiga. Las hormigas descienden de las avispas, y aunque en su camino evolutivo la mayoría han perdido el aguijón, algunas esconden en su abdomen un arma terrible. Esta es una hormiga bala, una gigantesca hormiga de casi 3 centímetros de longitud, cazadora de insectos e incluso de pequeñas ranas. Vive en selvas americanas y, dados sus hábitos alimentarios, busca comida siempre en solitario. Su picadura es la picadura no letal más dolorosa que existe. Dicen que duele más que un balazo. Casualmente estábamos grabando a este ejemplar cuando observamos que se movía de una forma muy extraña. Cuando la miramos más de cerca, entendimos el porqué. Estaba siendo amenazada de muerte. Y su poderosísimo veneno ahora no le servía de nada.
El antídoto que estaban utilizando estas diminutas moscas jorobadas era precisamente su tamaño. Y las mandíbulas de la hormiga son demasiado grandes y pesadas como para suponer un peligro. Al final, varias moscas consiguieron su objetivo: dejar un huevo sobre aquella monstruosa bestia cientos de veces más grande que ellas. Sus larvas tendrían asegurada mucha comida. Las primeras formas de vida animal nacieron en el mar y eran casi tan estáticas como las plantas. Los corales y las esponjas no podían alejarse de un depredador cuando se veían amenazados. Su estrategia coincidió con la del reino vegetal: incorporar toxinas a su organismo para resultar desagradables al gusto o incluso peligrosos. Y como sucedió con las plantas, algunos animales aprendieron a utilizar el veneno de los corales en su propio beneficio. El cangrejo basura suele colocarse encima materiales que encuentra desperdigados en su entorno para camuflarse. Pero este ejemplar parecía haber dado un paso más. Había decidido cubrirse con Parazoanthus, un coral extremadamente urticante que le proporcionaría no solo un factor mimético, sino una contundente defensa en caso de encontrarse con un depredador. Podríamos pensar que no tenía por qué ser consciente del beneficio que le aportaba el coral como escudo químico y que simplemente se cubría con él por azar, como lo habría hecho con otra cosa cualquiera. Sin embargo, la delicadeza con la que despegaba cada pólipo de su fijación parecía obedecer a la intención de mantenerlos con vida sobre su coraza. Otro tipo de animales que se aprovechan de los corales y de las esponjas son los nudibranquios. Estos moluscos, carentes de caparazón, han descubierto también las posibilidades que ofrece la química. Este llamativo caracol ha especializado su dieta en esponjas azules. En ellas encuentra ciertas sustancias activas muy poderosas que le convierten en un bocado mortal. Puede permitirse el lujo de ser blanco, de ser inconfundible para los de su especie, porque no hay carnívoro capaz de comerlo sin morir. Aún hay otra forma de aprovechar el veneno sin tener que ingerirlo. Las anémonas tienen una defensa tan eficaz que hay quien ha aprendido a vacunarse contra sus toxinas para vivir tranquilo entre sus tentáculos. Cuando un pez payaso escoge una anémona, no puede entrar en ella sin más. Moriría acribillado por decenas de miles de micropicaduras y luego sería devorado. El proceso de inmunoadaptación es muy delicado y algo doloroso. La cuestión es dejarse picar poco a poco para descubrir de este modo la composición exacta de la mucosa que recubre cada tentáculo de la anémona. Esta mucosa es la que evita que los brazos se disparen sus arpones entre ellos al entrar en contacto. Los peces payaso copian la estructura molecular de esta protección y la reproducen sobre sus escamas. Disfrazados químicamente, no son identificados como un cuerpo extraño y el invertebrado no les ataca. A cambio, cuidan su casa casi con mimo, por lo que no se les puede considerar huéspedes desagradecidos. La protección de los payasos contra los depredadores es inexpugnable. Mejor que una valla electrificada. Ni los mejores cazadores pueden nada contra ella. Pero el veneno de algunas anémonas y el de los ceriantos está concebido con otro fin.
Hemos insistido mucho en la concepción defensiva de las toxinas. Y sin embargo, el mero hecho de tenerlas ha permitido que con el tiempo, la evolución haya descubierto un nuevo uso: la caza. Realmente, son muy pocos los animales que utilizan toxinas para cazar. Ello se debe a que no es suficiente poseer veneno. Se requiere, además, un sistema eficaz para inocularlo. Con los almiquíes de Cuba y Haití, las musarañas son los únicos mamíferos que usan toxinas para cazar. Ninguna otra de las 4.070 especies de mamíferos lo hace. Pero la evolución no siempre es progresiva. A veces parece caminar a saltos. Una eventual mordedura de estos pequeños animales sería poco peligrosa para el hombre. Sin embargo, podría matar a un gato o a un perro. Su función hoy es primordialmente depredadora. Una musaraña de apenas 4 o 5 gramos de peso debe enfrentarse a insectos que incluso la superen en tamaño. Y su necesidad alimenticia es enorme. Debe cubrir un metabolismo más propio de un colibrí que de un mamífero. Más de 5 horas sin comer le suponen la muerte por inanición. Por eso su veneno contribuye a matar a sus presas sin consumir caras calorías. Cada caza debe ser lo más rentable posible. Maestras en el arte de la inoculación son las arañas. Esta es una viuda negra australiana. Se la considera la araña más peligrosa que existe. A ella se atribuyen 13 casos de picadura mortal al hombre en los últimos años. Su otro punto negro en el expediente lo deben a su supuesta conducta caníbal con respecto a los machos. De ahí su siniestro nombre. Aunque esto no es más que otra exageración. La caótica tela que construyen no parece tener ningún sentido geométrico. Su especialidad es el veneno. No necesitan más. Y claramente les es suficiente. Dejado para el final a las serpientes. Son las que mejor representan a este tipo de cazador y, sin embargo, no llega al 10% las que matan a sus presas inyectando veneno. La gran mayoría son simplemente constrictoras. No obstante, algunas son realmente peligrosas para el hombre. Anualmente, se producen en el mundo miles de accidentes mortales. Se ha investigado mucho para conseguir cada antídoto y se ha descubierto que el veneno tenía en origen una función predigestiva. Casi el 75% de su composición son enzimas. Y tal es su potencia que los efectos neurotóxico y hemotóxico pasaron a ser la función prioritaria. Las presas mueren por parada respiratoria. Gracias a los conocimientos adquiridos en estas investigaciones, los venenos de serpiente son hoy en día fuente de nuevos fármacos para el tratamiento de múltiples enfermedades: cardiopatías, trombosis, hipertensión, Parkinson, poliomielitis, reumatismo, epilepsia, artritis, botulismo, leishmaniosis, cáncer. La verdad, no es justo que las serpientes nos den tanto asco. Como
Como hemos visto, las toxinas tienen efectos diferentes en especies diferentes. Lo que en unas ocasiones mata, en otras puede curar. Lo que para algunos es letal, para otros es la dieta perfecta. A la naturaleza le cuesta revelar sus secretos, pero queda claro que guarda entre sus redes historias alucinantes para todo el que quiera mirar sin utilizar alucinógenos.